¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y continuamos ofreciendo la información actualizada de lo que se hace en laboratorios de investigación de todo el mundo alrededor de la epidemia de coronavirus. Es fácil que en este momento se sienta usted con miedo y desprotegido o desprotegida. No estamos acostumbrados a esta situación no se sienta así. Por una parte, en esta epidemia sabemos cómo funciona el virus, cómo se transmite, qué síntomas genera. Eso de arranque es muy valioso, porque ayuda a, dise a diseñar estrategias que sirven para retrasar la dispersión del virus, el aislamiento social, etcétera, etcétera. Eso realmente sirve. Y además, Gracias a las herramientas de la biología molecular, que en parte dependen de la física, por cierto, y de la química, no hay límite entre una disciplina científica y otra, ahora podemos entender a un nivel realmente atómico cómo funcionan los virus y empezamos a diseñar técnicas muy precisas para bloquearlos. Hay un trabajo interesantísimo que acaba de ser publicado en la revista de medicina química, Journal of Medical Chemistry, que depende de la Sociedad Química Americana, por sus siglas en inglés la ACS, la American Chemical Society. Es una organización añeja que integra investigadores y, y eh, practicantes de la química, ingenieros químicos de todo el mundo. Es una sociedad de gran prestigio. Y la revista, desde luego, también tiene un prestigio enorme. Un grupo de investigadores bastante nutrido y muy internacional. Encuentro nombres claramente chinos aquí, eh, nombres claramente holandeses, eh, americanos. Este grupo internacional eh, se puso a estudiar un aspecto particular de la maquinaria de replicación de los virus. Recuerde primero que nada que los virus no están vivos, no son microorganismos. Un organismo es algo que está vivo y que se le puede matar con la sustancia apropiada. Los virus son pequeñas jeringas naturales de proteína que están rellenas de un ácido nucleico. El término proteína y ácido nucleico hace referencia a sustancias que pertenecen a ciertas familias químicas la familia de las proteínas incluye miles y miles y miles de, de miembros diferentes lo mismo en el caso de los ácidos nucleicos hay muchos tipos de ácidos nucleicos aunque no hay tantos tipos de ácidos nucleicos como tipos de proteínas cada familia química tiene características muy particulares y cada familia química tiene un papel diferente en la maquinaria de la vida los ácidos nucleicos, por ejemplo, controlan el proceso de producción de las sustancias que necesita la célula para hacer su trabajo. Usted afecta ese proceso de producción y la célula se comporta de manera diferente. Un virus lo que hace es mecánicamente inyectar, de alguna manera hay varios mecanismos, algún ácido nucleico en el interior de la célula que ataca. Ese ácido nucleico toma control del proceso de producción de proteínas de la célula, y comienza a producir proteínas que sirven para hacer copias de virus. La célula se empieza a llenar de copias de virus. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Este proceso, ahora vamos a meternos en un pequeño detalle muy interesante. Estas proteínas muchas veces se fabrican de un solo golpe. Si usted llevó clases decentes de biología en la secundaria o en la preparatoria, probablemente se acordará. Que el ADN es la molécula que está en el centro de las células, es una especie de biblioteca donde se guardan las recetas químicas que sirven para fabricar proteínas. Cada receta se llama gene y de la expresión de cada receta se produce una proteína. La realidad es que tanto en, eh, en nuestro cuerpo como en el de muchos otros organismos el proceso es más complicadito. A veces, varios. Tiene usted un gene muy largo que tiene muchas instrucciones que sirven para fabricar muchas proteínas diferentes. Cuando esto sucede, la fábrica molecular en donde se producen las proteínas, es una estructura que se llama retículo endoplásmico, produce una cadena largota de proteína y luego otras proteínas más chiquitas. Buscan ciertos puntos en esta cadena largota y la cortan en, en trocitos. Los trocitos son proteínas individuales. Ahí le van algunos nombrecitos. Cuando una proteína puede participar en una reacción química, recibe el nombre genérico de enzima. Cualquier proteína que acelere una reacción química, que facilite una reacción química, es una enzima. Hay enzimas que sirven para sintetizar nuevas sustancias, para construir nuevas sustancias, y hay otras proteínas, otras enzimas, que facilitan la ruptura de ciertas sustancias. Cuando una proteína facilita la ruptura de otra proteína, a esa primera proteína, la que rompe cosas, se le llama proteasa. Es una enzima que rompe proteínas. Cuando escucha usted el término proteasa, alguna palabra que termine en asa, ya sabe que se trata de una enzima que rompe cosas y lo que rompe es una, en este caso, una proteína. También están las lipasas y hay un montón de otras proteínas que rompen otro tipo de moléculas. En algunos casos esto se necesita, por ejemplo, durante el proceso de digestión de alimentos. Bueno, para que un virus se. para que el virus que nos ocupa en esta ocasión y otros coronavirus y otros virus que no pertenecen al grupo de los coronavirus se repliquen, es necesario que primero se produzca una cadenota larga de proteína que luego es cortada en sitios específicos por una proteasa específica. Si esa proteasa hace bien su trabajo, esa proteína larga se rompe en varias proteínas chiquitas que automáticamente se empiezan a torcer y a pegar unas con otras y así se, hace, se ensambla un nuevo virus. Si usted interrumpe este proceso, el virus no se puede ensamblar. Se están produciendo las proteínas que sirven para ensamblar el virus, pero no los puede usted ensamblar. Es un poco lo que podría suceder en una eh, fábrica en donde está usted produciendo cajas de cartón. Tiene usted una tira larga de cartón que tiene que cortar con una máquina especial para generar el, el perfil de la caja de cartón que luego tiene que ser doblado para generar la caja misma. Si usted tiene esta tira larga de cartón pero la máquina cortadora no funciona, ¿no tiene usted forma de sacar los trocitos con la forma apropiada para armar una caja de cartón? Bueno, esto es lo que hace una sustancia que están probando estos investigadores. Hay una proteasa en particular que se llama la proteasa 3C, que hace precisamente esta labor. Se mete el virus en una célula da instrucciones para empezar a fabricar muchas copias de las proteínas que sirven para ensamblar virus. Y se empiezan a fabricar estas cadenas largas que tienen que ser cortadas en ciertos trozos específicos para que se puedan ensamblar los virus. Eso lo hace la proteasa 3C, que dentro de nuestro cuerpo sirve para muchas otras cosas más. Bueno, usted bloquea con una sustancia el punto en donde la proteasa 3C se pega a la proteína gigante, a la poliproteína gigante del virus, y entonces esa, prote esa proteasa deja de funcionar. Ya no puede cortar esa proteína larga en trozos pequeños. El resultado es que, aunque se están produciendo estas proteínas, no se pueden romper en los lugares apropiados para que se vaya ensamblando el virus. La célula no manifiesta signos de enfermedad. Al cabo de poco tiempo, el ácido nucleico que fue inyectado por el virus deja de funcionar y la célula se recupera. Estos investigadores en el laboratorio han utilizado un compuesto que bloquea el proceso de ruptura de estas poliproteínas en el, eh, en el SARS, eh, 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 en, en, la, en el virus que produjo la primera epidemia conocida por coronavirus peligrosos, la epidemia de SARS en el 2003. Ese virus es bloqueado por este medicamento experimental. También pasa con el MERS, la segunda epidemia peligrosa producida por coronavirus. Subrayo peligrosa porque las epidemias por coronavirus son viejísimas. Ustedes se han enfermado por coronavirus montones de veces. Hasta hace poco los coronavirus. Eh, supuestamente solo podían producir enfermedades muy ligeras, catarritos. Eh, este, el nuevo, produce algo más que un catarrito en algunos casos. Bueno, este medicamento bloquea al SARS-CoV-2, o sea, el virus que nos eh, preocupa en la actualidad, el que produce eh, la, 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 la enfermedad conocida como COVID-19, y también bloquea al SARS, al MERS, y a muchos otros virus. Resulta que no afecta nada más a los virus que nos preocupan ahora. También a enterovirus, que son virus que pueden producir infecciones estomacales muy fuertes y eh, total. Este medicamento está en prueba en laboratorio. En poco tiempo podría comenzar a probarse en seres humanos y si funciona, podría convertirse en una herramienta muy práctica, muy efectiva para el tratamiento de esta enfermedad. Casos como estos hay muchos en todo el mundo. Acuérdese que la ciencia está de su lado. Miles de personas brillantes en todo el planeta están trabajando para encontrar una solución a esta situación y la van a encontrar. Tenga paciencia. Gracias por su atención. Recuerde www.elexplicador.net, nuestro sitio permanente de contacto. Recuerde, si quiere usted, dejarnos un mensaje aquí abajo, es muy útil para nosotros. Y las redes sociales, Twitter, Enrique Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. En nuestro Patreon, eh, el explicador Enrique Ganem. Gracias. Nos despedimos el explicador María de Los Ángeles Aranda y Enrique Hane.